el principal reto del ecuador hoy es la violencia. ustedes, que han estado combatiendo a la delincuencia junto a la policía nacional, conocen de cerca el poder que del crimen organizado ha alcanzado en el país. tengan la certeza de que mi gobierno no va a ceder ante ninguna amenaza, ni vamos a pactar con delincuentes. debemos desmantelar sus estructuras y para ello hemos puesto en marcha un plan de seguridad que contempla capacitación, equipamiento, inteligencia y cooperación internacional. y lo que es más importante para nosotros, cooperación comprometida entre el ejército y la policía. la mayoría de nuestros militares son jóvenes con anhelos de cambio y representan la renovación y el futuro de la institución. las fuerzas armadas son una institución de mayor credibilidad en nuestro país, no solo por el respeto a las jerarquías, por su disciplina y patriotismo, sino además por su compromiso con la democracia. Compartimos un horizonte en común, construir un país con más empleo, más oportunidades, más seguridad y para ello el Ecuador requiere urgentemente que la Asamblea Nacional apruebe la ley económica que le entregamos, así como las siguientes que le enviaremos. El combate a la violencia también lo hacemos con la creación de empleo para jóvenes, con la atracción de la inversión privada y con el fortalecimiento de la economía. El futuro lo construiremos Juntos. El pueblo ecuatoriano en su conjunto ha expresado su férrea voluntad. Quiere paz. Pues entonces, utilicemos toda nuestra fuerza para imponer la voluntad del pueblo por sobre todo adversario que quiera arrebatarnos la paz. Juntos, con resia con textura nacional, lo vamos a conseguir. Respaldemos a nuestros soldados. Respaldemos a la fuerza pública. Solamente con el compromiso de todos los ciudadanos podremos tener una apropiada seguridad para los ciudadanos.